Hola amigos, hoy en ofertas de la semana de Neva tenemos, como veis, todas estas ofertazas. Por cierto, Payday 3 ya está para precomprar, lo tenemos justamente aquí, desde 30 euros, así que bastante bien. Como veis, tenéis una gran selección de videojuegos, así que podéis comprar lo que os dé la gana mucho más barato. Como, mira, hasta tarjetas regalo de IKEA, aquí como no hay IKEA en esta ciudad, pero igualmente no pasa nada, en vuestra ciudad posiblemente lo haya. Amigos, hablen en serio, como ya sabéis, en Neva se puede tanto comprar como vender productos, así que ya sabéis, confíen en Neva porque yo lo llevo haciendo desde hace varios años, así que simplemente eso, ¿vale amigos? Un placer, nos vemos en el siguiente videito con más y mejor. Por cierto, el Payday 3 va a caer en cuanto salga de cabeza, vaya, de cabeza. Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege. ¿Cómo que nuevas escopetas y están totalmente rotas? Efectivamente, amigos, tenemos nuevas escopetas, están totalmente rotas y las hemos podido probar en los test servers, ¿vale? Los servidores de prueba de PC. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo estáis viendo justamente ahora de fondo. Dejo un poquito así también de margen para que podáis leerlo todo, pero en resumen, las escopetas son mucho más precisas desde cadera, las escopetas tienen mucho más alcance efectivo, es decir, que a larga distancia siguen matando, o no, bueno, siguen no, matan, ¿vale? He llegado a matar a una persona a 13, 14, 15 metros de dos disparos, una locura, la verdad. Y en resumen, lo que han hecho ha sido chetarlas sin ningún tipo de sentidos, porque la verdad es que no hay ninguna razón para subir las escopetas, han literalmente chetado y a la vez han roto las escopetas porque es injugable jugar contra ellas. Una persona que actualmente tenga estas escopetas, que por cierto, son prácticamente todas, menos la Boss, menos la italiana y menos la de Caiz y todo esto, ¿vale? Me voy comentando, una persona que tenga estas escopetas contra cualquier otro fusil, su fusil arma en el lado contrario, va a ganar la escopeta, ¿vale? Es a 100%, es infumable, pero bueno, amigos, espero que os guste muchísimo todo esto, así que nada, un placer y hasta ahora. Por supuesto, like arriba, que no se os olvide. No, no es la pilla, ¿verdad? No. Abierto, cerrado, vale. ¿Están abajo? Sí, hay uno. Unos baños. Ya no había baños. Baño, vale. Left as well. Bueno. Mira cómo ve esto, ¿sabes? No baños. El de baño se fue, está en bar. Inside is inside. En bar. Los dos, en bar. Wow. Fresco. Dang. Bonitica, muy bien, también te digo una cosa, pensaba que éramos 3 para 2. Digo, vale, estará dando la info así para los demás y tal. Y de repente me digo, no, no, 1 para 2, digo, ah, vale. Ah, vale, crack, te me cuidas pues. Bueno, pues ha salido muy buena ronda, ¿verdad? También te digo, contra la Nock, no voy a engañarte, la he visto disparar boca jarro, pero pum, 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 digo, algo habré dado. Y cuando veo, digo, efectivamente, está en el suelo. Y he dicho, Nock, te me cuidas, crack. No voy a engañarte, creo que el arma que más beneficiada se, o sea, sale de todo eso es este arma, tío. O sea, he dicho al principio que no tal y cual, pero creo que este me parece de los que más cambio. Está bien, pero sí. De lo que mejor le viene, te lo juro. Sobre todo para eso, este arma como tal, de normal se dispara desde cadera, se han reducido. Se han achicado como tal la artícula, así que va. Joder, va a salir muy bien, ¿eh? Aquí no hace falta. No, porque se va hacia el primero este, va a explotar, no hace falta. Hay lag, un poquito, sí. No, hay ping, alto, que es diferente. ¿Cuántos metros son 30 yardas? Pues no lo sé. No soy un, no sé, un barco. ¿Dónde está eso? ¿Con vosotros? Ventana, ¿no? Sí, ventana. Joder, cómo se escucha, ¿eh? Me parece que estaba tirándome la mía, ¿sabes? Uy, lagazo. Por la ventana. Sé que es ventana, ¿no?
¿Muerto ventana? Sí, sí, muerto. Never mind. Esto va a acabarse un poquito de sitio, ya no debería pasar por aquí. A ver, creo que es rápido. Ok. ¿Qué coño? ¿Ves el dron de Twitch? Está en rappel. Se me ha pegado el dron de Twitch, no lo he visto, tío. No puedo hacer mucho aquí. Hace igual, sí. ¿En un bridge? Madre mía. Hello, you have the fuser. Okay. Outside. No tengo. Así que sigo teniendo un montón de balas, tú. Tío, tómate un puto. Una puta fuser para relajarte, güey. Ahí no maté un puto. Oh, qué pena, por no pegarle más. NTNT. Qué pena, tío. Me ha hecho mucho gracia el otro. Dice, tío, tómate una pastilla, relájate. Damn it. Sorry. Es que en verdad, o juegas así de agresivo o te comes un mojón. No sé qué es wreck. Your wreck of adrenaline is cheese. No sé qué es wreck. Pero también te digo una cosa, me ha salido todo, eh. Me ha salido todo, la verdad. A ver, en ataque podríamos hacer tanto mismo. Ya, pero en ataque no tenemos la escopeta. ¿O sí? ¿La de 5 cuál es? No, es la de los rusos. No, cojo esta, no hay problema. ¿La llevas con reductor? Pues, si te digo la verdad, no sé ni con qué la llevo. También tengo una cosa. Bueno, sí, claro, afecta ahí bastante en esta. No sé con qué la llevo, la verdad. No sé, porque tengo una configuración específica en la cuenta principal, pero en el TS, a saber. Es como que te han humillado o que tú le has humillado. Es que dice algo así como you wreck of adrenaline juice, pero no entiendo bien. De hecho, voy a buscarlo. Me gusta a mí bastante aprender todas estas vainas. Otra escopeta que tienes que probar es la de Valkyria, la Spaz. Pues la verdad que sí. Apestas adrenalina. Es como la traducción más loca que esto. ¡Estoy loco! Pues mira que no me toma ningún monster ni nada, Pero es que al final o juegas así con estas armas o nada. O sea, entiendo que con las otras escopetas vale. También te digo, es que la uflayada que le he pegado al cero ha sido muy padre, ¿eh? La uflayada que le he pegado. Eso de que salgo, quito la... Cuidado con esa mierda, no me pega la mente. ¿Tenemos runs? Sí. Es que tengo una de izquierda y medio. Tengo que pegarme de aquí. ¿Llego? No llego. Vale, muy rápidamente, venga, va. Ropa yo si quieres, Ray. Tengo para. Dale. Miro. Nadie en principio. Acá está todo abierto. Cuidado. Derecho nadie. Hay uno en punto. Lesion. Escalera nadie. Una construcción, coño. Punto nadie. ¿Me puedes mirar pasillo? Escaleras. Dale. Escalera nadie en un principio. Pasillo nadie. Hostia, Raiden, si tienes una aquí en la escalera, cabrón. ¿Cómo? Y habrá llegado recién, no sé de dónde. Sí. Del punto, ¿entró? Mira arriba, sí. Ahora, no necesitaba que mirar hasta abajo, simplemente que se vea alguien para tirarme. En el tipo, metente. La revivir, Scooby. Buena. Ya te suelto, comes. Te puse de atrás. NTNT está bien. Karen, me he pillado literalmente con el... Pues eso, no tenía intenciones de hacer eso. Igual con la... Con una escopeta con empuñadera en ángulo, sí. Literalmente ha sido como... ¡Hostias! Y no sé si llega a disparar, creo que sí, pero he fallado. No lo sé. No pasa nada, raro, no te preocupes. ¿Te baneo? ¿Ya está? Vale, ya está. Ok. Dice que sí, podemos terminar, que tiene que ir a hacer la cena. Ah, sí, bueno, hacer su cena. Acabemos. No me importa perder, creo que ha sido buena partida, igualmente. ¿Te vas a subir tal cual? Dice, ¿tú sí controlas el arma de Twitch? Y si sí, ¿algún consejo para mejorar el control de retroceso de las famas? No me engañarte, hace mucho que no lo utilizo.
Y no la utilizo por justamente eso, tío. Tiene demasiado retroceso y no me gusta controlar. Bueno, tener que ponerme a aprender un nuevo recoil, ¿sabéis? Ya soy un perro viejo. No me apetece volver a tener que hacer un recoil de nuevo, la verdad. No me apetece. Sin embargo, la R4C sí. Porque la R4C ha sido mi infancia, vaya, capa. Infancia con 25 años. Bueno, está muy guapo de ver a roto. Venga, va, finish, ni quitamos. ¿Puedes venir al garaje, Rey? Un momentillo. Voy. Y me meto yo aquí para abajo. Toma esa bomba. Me voy a traer yo también. No es porque no me fíe, Rey. Que también. ¿Va a ser limpio? No, sí, está todo limpio. Están dentro del punto. ¡Hostias! Pasaré el cuidado. Lo he tirado, tú. Es que locura la escopeta, te digo. Thanks. Dos escopetazos a 12 metros. Es que yo creo que lo. A ver, el que se asome por aquí lo meto, eh. Yo no se me ha dado. Perfecto. ¿Tiro muy gomo? Sí, tiro los sípedes. Aquí sí, le doy. Perfecto, te pasa igual que a mí. Ah, no, también. Sube si quieres. Sí, sí, no, tiene sentido. I'm with you, run. ¿Info? Está muy tocada la otra, ¿eh? Alguien. Ah, lo vi. Mamma mía. Está bien. Mamma mía, te digo, lo de la escopeta no tiene sentido. Ah, esas obras. Ok. No. Dice, la Spaz es la mejor de Best One. Bueno, sí, la mejor. Tendría que probarla también, la verdad. Habría que probarla. Habría que probarla. Es low K, no sé qué, es injugable. A ver, voy a ver qué es. Low K, ponía. Es low K, K es llave, low es bajo. Low K, junto, forma, clave baja. No entiendo, no sé cuál es esa, qué significa esa presión. ¿Qué significa esa presión, gente? Es low K unplayable. Es que no lo sé, tío. No sé. Lo he hecho, me habla a mí, aunque no entienda muchas veces ciertas expresiones y tal, joder, me gusta saberlas. Y cuando lo digo para un vídeo y tal, lo pregunto casi siempre. Bueno, de hecho siempre me respondo, oye, Caramelo, pues mira, significa eso. O, oye, Caramelo, no se dice así como lo has dicho, sino así. Digo, perfecto. Es el que yo intento aprender, ¿vale? Tema de inglés. No, quiero decir que es inviable, o sea. Ah, inviable. Vale. A ver. Lo que, ¿pero a qué se refiere? Es que claro, este es. No sé qué dice el otro. No sé, la verdad, no sé. It's funny. No. No, no tiene ningún sentido, No tiene ningún sentido morir así todo el rato, personalmente. Porque además que no puedes hacer nada. O sea, salgo prefer. Ya está, le voy quitando 50 de vida. ¿Cuánta vida cabeza? Nadie en un principio. Escalera, nadie. Una izquierda, ven por garage. Falla, lo escucho tarde, el saltito. Si llamas. Hay otro más. Ah, no, se ha matado, perfecto. Ah, sí que había otro más. Había otro más, sí. Estaba viendo los nombres, tío. Está bien. Me he hecho igualmente, buena guardia. Me ha gustado la partida. The shotgun. Ay, bueno. The shotgun are so. Strong. No sé. Las escopetas están. Son muy fuertes. No sé el sentido. Es totalmente cierto, gente. Bueno, pues a ver. Este es el resultado de las escopetas. Literalmente están infumables. Infumables de lo buenas que soy y lo absurdo que es jugar contra ellas. Porque al final es como si fallas, estás muerto con cualquier arma que no sea una escopeta.
¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.